Continuamos con el módulo de inteligencia artificial y en este recurso veremos algunos desafíos y riesgos de la inteligencia artificial en los negocios. Las empresas interesadas en poner en funcionamiento estas tecnologías de inteligencia artificial para mejorar su negocio deben ser conscientes de que existen algunas dificultades. Al igual que con cualquier otra tecnología emergente, y a pesar de que hay claros beneficios que pueden ser brindados por la inteligencia artificial, siempre hay que considerar que existen algunos riesgos y desafíos para su adopción en las empresas. Si bien estos riesgos no deben ignorarse, vale la pena tener en cuenta que los avances de inteligencia artificial permiten a las empresas personalizar las experiencias hacia sus clientes, poder adoptar productos y servicios nuevos, e incluso aprovechar un crecimiento con una velocidad y precisión nunca antes vistos. De hecho, de acuerdo a la consultora PricewaterhouseCoopers, el 72% de los ejecutivos consideran que la inteligencia artificial es una ventaja de negocio significativa. Y entonces, ¿cuáles serían estos desafíos para la adopción de la inteligencia artificial en una empresa? Para mencionar los más comunes, tenemos la disponibilidad de los datos. Y con esto nos referimos a que la mayoría de las empresas tiene la información aislada o puede que se encuentre dividida por unidad de negocio. Puede que resulte que sea inconsistente o incluso de mala calidad. Y esto puede representar la diferencia entre sacarle o no provecho a la implementación de inteligencia artificial, porque es un prerrequisito que los datos con los que trabajará el software se encuentren en fuentes de datos que estén de forma organizada y consistente. Otro punto importante puede ser la falta de conocimiento. ¿Y por qué esto es importante? Porque puede resultar complicado para las organizaciones encontrar personas que tengan todos los conocimientos y la experiencia necesaria para usar el potencial de la inteligencia artificial. Y nos referimos tanto dentro de sus propios empleados como buscando contratar nuevo talento. Esto significa que de no encontrar los perfiles necesarios, la organización deberá invertir en el entrenamiento de sus empleados para implementar estas soluciones con efectividad. Y por supuesto, uno de los factores críticos a considerar por las empresas también es el costo y el tiempo de implementación. Y con todas las diferentes soluciones de AI surgiendo, se están creando muchas nuevas formas de operar y creando también nuevos modelos de negocio, lo que puede representar oportunidades, pero también algunos riesgos a evaluar. Analicemos algunos escenarios. Imaginemos que construimos un sistema de inteligencia artificial para que apruebe o desapruebe préstamos en una entidad financiera. Resulta que cuando se analizan los préstamos aprobados por este sistema, se detecta que hay una discriminación de género. ¿Por qué puede pasar esto? Recordemos que los sistemas son entrenados con datos históricos de personas que ya aprobaron este tipo de préstamos. Por lo tanto, el sistema adopta el sesgo que viene con esta información. Ahora veamos otro escenario relacionado a los autos que se conducen solos. Seguramente habremos escuchado hablar de ese tipo de sistemas, pero nos hemos detenido a pensar quién sería el responsable si ocurre un accidente y este auto colisiona con otro, y si los daños no son solo materiales, sino que personas salen heridas. ¿Cómo se manejan las responsabilidades en este caso? Ahora veamos el caso de un bot. Si un hospital automatiza el diagnóstico médico, también es importante considerar que estos datos pueden quedar expuestos. Recordemos que la información de un paciente es sumamente confidencial y, por lo tanto, debe tratarse con los más altos estándares de seguridad. Ahora, tampoco se puede asumir que los sistemas funcionen para todos. Si hablamos de un sistema que analiza imágenes y muestra los resultados visualmente, ¿podrá este sistema proporcionar audio para las personas que tienen discapacidad visual? ¿Y qué pasa si un banco nos ofrece usar un sistema que te recomienda dónde invertir tu dinero? ¿No quisieras saber en qué tipo de información o reglas se basa para hacer esas recomendaciones? ¿Y si aplicamos la inteligencia artificial para un sistema de justicia?
y un inocente es condenado basado en evidencia de reconocimiento facial. ¿Quién es el responsable por este acto? Justamente para anticipar y mitigar escenarios como los que acabamos de ver, diversas organizaciones plantean ciertos principios para un enfoque responsable y confiable de la inteligencia artificial. Entre ellos, que el sistema brinde equidad e inclusividad, que tengamos la confianza de que el sistema que estamos utilizando es fiable y seguro, tener transparencia sobre cómo funciona el sistema, que nuestros datos cumplan con la privacidad y la seguridad necesarios, y además que existe una responsabilidad respecto a las acciones de este sistema. Y como mencionaba, las organizaciones tienen bastante en cuenta la implicancia de estos proyectos. Es por eso que surge la necesidad de crear políticas y prácticas internas como estas para guiar sus esfuerzos en la implementación de sistemas de inteligencia artificial. Y en base a lo que acabamos de ver, ¿crees que los sistemas de inteligencia artificial que usamos en nuestro día a día respetan todos estos principios para una inteligencia artificial responsable? Y con ello hemos finalizado este recurso. Hemos podido revisar algunos de los desafíos y riesgos más comunes que las organizaciones evalúan respecto a los proyectos de inteligencia artificial. Además, hemos visto algunas de las consideraciones que se deben tener para implementar esos sistemas y los principios que pueden regir la implementación responsable de soluciones de inteligencia artificial. Muchas gracias.